Ahora vamos a ver los recursos estilísticos y semánticos para persuadir a los lectores. ¿Sabías que en la antigua Grecia podías condenar a un hombre independiente de que si es orador lograba convencer al Senado? Así es que cuando Sócrates y otros filósofos podían convencer. He aquí utilizando recursos estilísticos y semánticos. Ahora sabemos que son dos, recursos estilísticos y recursos semánticos. Puesto que la palabra es el medio que tiene todo el que se escribe para influir en su receptor, su mensaje le permitirá influir en él. Por eso decimos que recursos estilísticos son los diversos trucos que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención al lector. El estilo tiene que ver con la manera como usamos la palabra. Hay que saber escribir, sí, pero también hay que saber cómo influir a través de la palabra. La precisión léxica es una excelente característica del estilo. Nombrar la realidad con las palabras exactas. Que quede claro que aquí no existe sinónimos, en el estilo de que haya dos palabras que signifiquen lo mismo. Cuando hablamos de precisión, es inevitable pensar en la publicidad. La publicidad une texto con imagen. Si la imagen no está muy clara o nos queda duda que su mensaje, el texto sirve para aclararlo. Observen algunas publicaciones como las que ven aquí. El barroco es un recurso estilístico. El barroco buscó despertar la atención a través de estilos sensoriales, es decir, percibir con los cinco sentidos. Para ello empleó diferentes recursos estilísticos. Pueden ser exageraciones y por lo que desmesura, también tenemos hipérbolas y pleonasmos. Decíamos que recursos estilísticos son recursos literarios con diversos trucos que utiliza el escritor para que sea más expresivo el mensaje. El conjunto de estos recursos que utiliza el autor se llama estilo. Ejemplo aquí. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. O pasar la noche en vela. Los recursos estilísticos basados en el sonido y los más convincentes son la aliteración y la onomatopeya. Aliteración, repetición notoria del mismo o de los sonidos fonemas. Onomatopeya, imitación o concreción del sonido en algo en el vocablo que se forma para significar. En algunos casos, los fenómenos son visuales. Ahora vamos a hablar sobre los recursos semánticos. ¿En qué consisten? Son aquellos recursos literarios que manipulan el significado y el sentido de las palabras en la oración. Los recursos semánticos más utilizados son antítesis, paradoja, ironía, dilogía, exclamación, interrogación, retórica, apóstrofe, hipérbole, prosopopeya, sinestesia, epíteto, lítote y tropos. Algunos ejemplos de recursos literarios semánticos. Allí está la antítesis o contraste. Consiste en contraponer dos palabras o ideas de significado contrario. Por ejemplo, y es justo en la mentira ser dichoso, quien siempre en la verdad fue desdichado. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Aquí te damos otro ejemplo, el símil o comparación. Relación de semejanza entre dos realidades, se introduce la partícula como, oh soledad sonora, mi corazón sereno, se abre como un tesoro al soplo de tu risa. Un epíteto, adjetivo que explica una cualidad del sustantivo que no amplía su significado. Por ejemplo, por ti, verde hierba el fresco viento. Decimos también la lengua literaria, cuando los autores hacen cambios en el lenguaje habitual buscando la belleza, eso es un recurso estilístico. En los textos que encontramos
esos recursos decimos que está presente la función poética o literaria de una lengua.